Buenos días, amigos. En esta ocasión estamos cambiando una bomba de agua de una Ford Lobo motor 3.7. Ya tenemos avanzado aquí el trabajo. Nada más tuvimos que quitar las mangueras que estorbaban aquí, esa y esta que va en un tubito de aquí arriba. Esta es la bomba. Trae una peculiaridad que por aquí también entra un tubo. Esta la estamos viendo así como se ve aquí, así. Pero por arriba lleva la toma del termostato. Aquí va sentada y entra en este tubo. La toma sería esta. Esta toma va así. Nada más lleva 4 tornillos. Este tornillo. Este tornillo. Y estos dos. Quitando esos dos tornillos, hacemos poquita palanca y sale. Lo único que la detiene es el tubo este, que vendría siendo ese tubo. Ya la sacamos y ya queda ahí al descubierto la bomba del agua. Nada más trae otro detalle, que la bomba del agua entra otro tubo aquí. Entonces ese tubo va por abajo, hay que tener cuidado al sacarlo. El tubo va por aquí abajo. Vamos a proceder nada más a aflojar todos los tornillos, a intentar sacarlo sin que se llegue a salir el tubo porque atraviesa hasta la parte de atrás. Vamos a hacerlo y vamos a cambiarla. Esta se va a cambiar porque ya tiene juego. Ahí se ve. Entonces vamos a cambiarla. Ludovico. Ok. Aquí estamos ya, quitamos la bomba de agua. Ahí está el tubo, este es el que les decía, está fijo, yo pensé que iba a estar un poco más guango, pero no, ahí está. Nada más se hace con cuidado, se mete un desarmador por aquí a hacerle palanca despacito. Y ahí queda, lista, ya nada más para volver a ensamblar. Aquí poquita grasita para que resbale y no se incomode. Aquí está ya la vieja y la nueva. Esta se ve totalmente durita, esta ya está bien, bien guanga y tiene bastante juego. Ya el valero ya bailaba, ya tiene su empaque, no utiliza silicón, está muy bueno el empaque todavía. De hecho, esta es la de agencia. Y es 2012, tiene 8 años y todavía se ve en buenas condiciones. Entonces, bueno, vamos a proceder a ponerla. Una capita nada más pequeña de silicón en las ligas, pequeñísima, poquita grasita en el tubo y cuenta regresiva. Vamos a ponerla y les mostramos ya nada más algunos detalles. Ok, pues ahí está puesta. La bomba trae 7 tornillos. Medida 5.16 u 8 milímetros. Ya quedó. Ya nada más vamos a poner la base de aquí. Poquito siliconcito aquí, una capita leve. Y vamos a montar la base de aquí arriba. Que sería esta. Vamos a hacerlo. Okay, ya pusimos esta pieza. Entra primero en el tubo, hasta el fondo, la centramos, apuntamos este tornillo, este, ya lleva otro por aquí, este, y uno aquí abajo, de este lado. Ya están puestos esos otros 4 tornillos, y ahora sí hay que poner las mangueras, esa de este lado, esta va en este tubo y otra manguerita aquí. Ya nada más antes de poner esas mangueras vamos a poner la polea y vamos a poner la banda. Ok, pues ahí está ya terminada, ya se puso sus abrazaderas, estas dos grandes y esta gruesa, y esta la polea. Tensor de la banda, el alternador. Entonces ya nada más nos queda
echar a jalar, pero espero que les haya servido estos tips de cómo cambiar esta bomba. Nos vemos.